indescriptible de hoy. Indescriptible. No ves, solo ves monte. Quizás porque no recupera de las abundantes y pasadas lluvias. Salimos del bosque al valle y habrá que ir a. Pues nada, bocata de lomo, estupendo. Y ahí vemos las montañas ahí detrás de esa loma. Estará el valle de Zurea. Para allá un poco más a la derecha, pues Cortes, Lindes, Peñarrueda, todo este bosque que detrás de donde estamos y hacia el puerto de la Cobertoria. Bueno, sitiazo, como comentaba, rincón de la Asturias profunda, ¿no? Los pocos sitios que todavía quedan, naturaleza salvaje e indómita, tranquila, tranquila, aquí no viene nadie. Y que merece la pena pues venir a caminar por aquí. Como nos comentaba un chico, un pastor que tiene ganado ahí de la aldea de Tablao, pues eso, zona de donde se ven rastros de oso y zona de lobos, que siempre ha sido una zona así de bastantes lobos. Y bueno, y la triste polémica que hay ahora con esos animales, ¿no? Con esos fantásticos lobos. Y bueno, disfrutando del sol y del sitiazo.